estamos saludándolos, amigos. Ahora sí ya vamos a tomar la pista. La pista México-Veracruz o México-Orizaba. Aquí vamos pasando a un costado del Estadio Cuauhtémoc. Pues saludándolos a todos ustedes. Enviando un fraternal saludo para todas las personas que se encuentran acá en la ciudad de Puebla trabajando, que están estudiando. Nos envían sus saludos. Hay muchas personas que son originarias de municipios de la región nororiental, como Zacapuaxtla, Xochiapulco y demás, y pues tienen que venir por cuestiones de trabajo o por la escuela, tienen que venir también a la ciudad de Puebla. Y ya vamos sobre, ahora sí, sobre la pista. Vamos a cerrar aquí las ventanillas para que nos podamos escuchar mejor. Y arriba está el segundo piso de esta vialidad, que recorre varios kilómetros. Es como una especie de libramiento para no meterse tanto al tráfico que se provoca en las horas pico allí en la México-Puebla, la México-Orizaba. Pues ahorita está tranquilo. Hay retenciones aquí adelante, por lo que nos han comentado, de acuerdo al GPS. Y pues miren, sí, efectivamente vamos a tener que irnos despacio. También nos comentaron que hay obras en la pista, en lo que es la Amozoc-Perote. Entonces ahorita nos vamos a regresar, pero nos vamos a ir por la federal para evitar la retención. Hablaba el GPS de una retención de 20-25 minutos. Y sí, la verdad es que hemos venido a Puebla en otras ocasiones y a veces estamos ahí hasta 40 minutos detenidos esperando a que avance uno. Y pues a veces ya es mejor venirse por la federal o irse por la federal a estar pagando y estar ahí parado por mucho tiempo. Y pues nosotros ahorita no tenemos prisa, vamos de manera relajada, y pues aprovechando también vamos a ir grabando algunos videos de los diferentes municipios que se encuentran en el trayecto de Puebla hacia Zaragoza y hacia Zacapuaxtla. Pues los saludamos. Ahorita continuamos con otro video más, así cortamos este porque ya nos detuvimos acá un momento. Ahorita que sigamos el viaje, continuamos grabando.